¡Ay! ¿Qué pasa, mis amigos? Castle comentando y está un vídeo en el canal. Y como ya habréis visto por el título y por la miniatura, estamos en un nuevo gameplay de Minecraft. En el día de hoy estamos en un nuevo vídeo de construcción. Y hoy no solo vamos a hacer una casa, ni va a haber solo un constructor, porque aquí hay alguien al lado de un bloque de hielo. ¿Cómo se llama usted? Pues el señor del bloque de hielo, porque es que estoy aquí y me puedo quedar atrapado, Carlos. Yo esto no lo había visto en la vida. ¡Madre mía! Hay que salvarte, Arctic. Bueno, así que en el día de hoy, como te digo, vamos a hacer dos mini casas. En tu caso, tú te vas a encargar de la casa de cristal y yo de la de magma. Así que se viene un vídeo de construcción bastante interesante. Como siempre, chicos, si sois nuevos en el canal, os invito a suscribiros y activar la campanita de notificaciones. Para, pues, ya no sé ni qué decir. Y también, como siempre, reventar ese botón de me gusta si queréis más vídeos de este estilo, más mini casa versus mini casa con Arctic en el canal. Así que tenemos una meta de 8000 likes, que creo que está bastante bien. Así que yo voy a ver si consigo sacar a este señor del bloque de hielo y seguimos con el vídeo. Arctic, compañero, ¿te acuerdas cómo funcionaba el casa versus casa o cómo hace ya tanto tiempo se te ha olvidado? A mí se me ha olvidado, Carlos, me tienes que refrescar la memoria, ¿eh? Porque no sé cómo va. Vale, pues te comento un poco. En casa versus casa ya sabes que tenemos 10 minutos, en este caso, en las mini casas, porque si no ya te digo yo que, ¿sabes? Como que tengo la impresión de que no nos va a dar tiempo a terminar ninguna de las dos casas. Y cuando terminan esos 10 minutos, juntos vemos la casa del otro. Y no somos ni tú ni yo ni los que decidimos quién ha ganado, sino que son los suscriptores en los comentarios con hashtag voto Carlos o hashtag voto Arctic los que deciden quién gana. Pero como te dice, como tú dices que no te acuerdas, no te preocupes, porque por lo general al cerca del 90-95% de las veces gano yo, así que intenta hacer lo que puedas. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, ¿o sí? No diré nada aún. Vale, pobre Arctic, tú eres el ministro del tiempo, según me ha dicho aquel cerdo de allí. Así que cuando tengas tú preparado el contador de los 10 minutos, podemos empezar. Ah, pero antes, claro, tenemos que hacer una cosa, Arctic. Uy, uy, uy. Tenemos que escribir un comando para hacernos diminutos. Ole, vale. ¡Sí! Como veis, chicos, al pobre Arctic no se le ve porque el mod de momento está un poco bug. Intentaremos encontrar alguno que funcione mejor. Pero bueno, ya sabéis que para hacernos, para que tenga gracia el vídeo y podamos entrar literalmente dentro de las casas, tenemos que hacernos pequeño. Arctic, cuando tú desees, podemos empezar con este increíble reto. Pues 3. ¡Ay, Dios mío, qué rápido! 1. Empezamos ahora mismo con esta cuenta de 10 minutitos, Carlos. De 10 horas, te imaginas. Es nada de nada, ¿eh? Ojalá 10 horas. Podríamos hacer unas pedazos de casas que flipas. Buah, ¿te imaginas un directo de 24 horas aquí construyendo? Puf, me ha dado angustia solo de pensarlo. Vale, pues lo primero. Como yo ya he hecho casas de estas, Arctic, y soy un experto, te voy a dar ciertos consejos, ¿vale? Una puerta siempre viene bien. Madre mía, Carlos el experto. No será porque, claro, iba yo a hacer una casa sin puertas, porque todo el mundo sabe que mis vídeos... ¿Que eres tonto? Ah, no, perdón, lo siento. Creí que ibas a decir algo así. Vale, yo ya he colocado una puerta, Arctic. Yo ya tengo mi casa hecha, ya no necesito nada más. Madre mía, yo igual, también, esto está ganado. Pues nada, ahora aguantar. ¿Por qué no puedo meterme en mi casa? Ahora aguantar los minutos, tío, que se me ha bugueado el tío. Ya estamos troleándome. ¿Por qué a mí siempre me tiene que salir mal a la primera? Ah, vale, es que había un bloque invisible. Maldito seas. ¡No! El ornitorrinco. ¿Qué ha pasado? Que me he quedado debajo de... ¡Qué desgracia! Debajo del bloque. He tenido que venir a tu casa. Tengo espionaje y por aquí. Y me vuelvo a la mía. Ya está. Me he caído por debajo del bloque, tío. Ha sido una desgracia, de verdad. Eres un lioso, ¿eh? Has venido aquí a hacerme espionaje. No mientas a nadie. Nadie te cree. No, no, no. Arctic ha venido a copiarnos las ideas. Maldito seas. Vale, esto siempre es súper difícil, Arctic. Por lo menos para mí, yo nunca sé qué tamaño es el adecuado para hacer, pues no sé, tal vez, yo qué sé, digamos una segunda planta, por ejemplo. A mí me cuesta mucho, tío. Aparte, yo es que creo que no voy a hacer segunda planta, voy a utilizar un sistema distinto, Carlos. Voy a hacer una casa, pues con una manera un poco diferente de actuar. Vale, no está mal. A ver, si sabes, puedes ir entrenando para los siguientes. Si grabamos más, pues que estés un poco mejor y tengas opciones a ganarme, no como hoy. Ya veremos, ya veremos. Quien ríe el último ríe mejor.
Vale, pues lo bueno es que yo voy a reír el primero y el último, chaval. Lo único malo que veo de mi bloque es que al ser bloque de magma ya sabéis que da iluminación. Y con las shaders, pues todos los bloques son aquí súper iluminados. Es lo único que yo veo de pega. Que me puede afear un poco la casa porque no hay quien esté dentro, pero por lo demás todo bien. Así, vale. Ya tengo el suelo de... Yo voy a hacer segunda planta Arctic y ya tengo el suelo. ¿Cómo te quedas? Flipa. Madre mía. ¿Te quedarás? Pues pon más suerte. A ver, esto es súper difícil, Estoy pensando. Quiero innovar a lo bestia. No vas a flipar, tu amigo. No te equivoques. ¿Quieres innovar? Buah, yo. Bueno, tú es que no lo sabes, pero a mí me llamaban el innovador. Carlos, el innovador. Exacto, exacto. Ese era mi título nobiliario en la Edad Media. Carlos el innovador. A ver, tendré que quitar aquí esto, ¿vale? Y los vecinos creo que me están intentando tirar mi techo, que es su suelo. Vale, perfecto. Buah, esto Arctic no cuenta con ello, ¿eh? Esto va a ser una easy win. Voy a morirme, ¿eh? También te lo digo. Te voy a comentar una cosa, Arctic. ¿Tú sabes lo que es un castillo de magma? ¿Un castillo de magma? ¿Pero sí. ¿De qué hablas? Pues si te portas bien, algún día lo sabrás. XD. A ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vale. 1, 2, 3. No, ahí hay 4, vale. 1, 2, 3 y 4. Tengo miedo porque me estoy centrando mucho en el tema construcción, pero me estoy centrando poco en el tema decoración. Y eso puede ser un error a la larga, ¿eh? Efectivamente, ¿cómo lo has sabido? Porque yo he inventado esto que estamos haciendo. Es un gran error a la larga, Carlos. A la larga, yo es que lo tengo todo muy pensado. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué esperabas? Nada. ¿Que dijera larga? ¿Largo? No. Porque era mi intención, pero luego reculado. A ver, voy a quitar aquí esto. El techo, la verdad es que de una de las plantas me puede haber quedado un poco... Un poco mal, dilo, Carlos. No, un poco mal, no. Un poco claustrofóbico. Un poco demasiado pequeño, tal vez un poco extraño. Pero no pasa nada porque aún así no podrás con mi buen hacer. ¡Buah! No sé qué ha pasado, pero de tanto romper la casa, ahora... Ya no brilla. Exacto, ya no brilla. ¿Cómo lo sabes? Me estás espiando. Maldito sea. A mí también me está viendo como cambios de iluminación un poco extraños. Bueno, no te preocupes, Arti, que esto son cosas con las cuales tienes que aprender a vivir. Caca. ¿Sabes? No te preocupes. ¿Pero cuánto tiempo queda, Carlos? No quedan 5 minutitos y 13 segundos, ¿eh? No sé cómo lo llevas tú, pero a mí... Uf. Bueno, no te... si te digo que lo llevo bien, te estaría engañando. Pero si te digo que lo llevo mal, también. Así que en ello voy. Básicamente. Vale. Me has sido de mucha ayuda, la verdad. De nada, hombre, Arti, ya sabes que yo siempre para eso estoy. Muy bien. Va. Esto va a la perfección. Vamos a simular cosas, que ya sabéis que simular siempre viene bien. Increíble. Así, y vamos a hacer aquí una cuestión así. Es que claro, yo por lo normal suelo decir lo que voy haciendo, pero como estás aquí, pues no puedo. Caca, porque no me quieres dar consejos. Exacto, si no te voy dando consejos. Y creo que ya te he dado suficientes en el día de hoy. Ahí, otro aquí. Buah, yo esto. Vas a flipar con mis habilidades, Carlos, que no te esperabas y que voy a tener de repente de construcción del chitel. Ya. Vas bueno. Que sí, que lo vas a flipar. Sí. Claro. Cuéntame más. Espérate. Pues voy a hacer una super táctica. ¿Qué va a ser? No dirías que te contase más. No, tampoco hace falta. Espérate, yo estoy buscando una... Sabes que yo soy un minero experto, ¿no? Hombre, claro, todo el mundo lo sabe. Pues voy a hacer cosas de minero experto. ¿Sabes? La gente cuando entra en mi casa... dirá, madre mía, aquí vive un minero experto. y tú dirás, pero ¿qué sentido tiene eso? Y yo te diré, lo vas a ver, a su debido tiempo. Eso espero, porque yo la verdad es que estoy haciendo el exterior de una forma, creo, bastante, bastante bonita. ¿Cutre? Estoy bastante contento. Ah, ¿estás jugando con el exterior? También te digo que la casa se llama casa en un bloque. A ver si te emocionas. No, sigue siendo un bloque, Carlos. Tramada. Atención al incumplimiento de las normas vigentes, que nadie se pierda lo que va a pasar aquí. ¿Cuánto nos queda, Arctic? Tengo miedo. Pues no lo sé, no lo puedo mirar, así que nos tendremos que aguantar. Pues muy mal, la verdad. Me parece muy feo eso. Sí, no, a mí también.
Necesito un poquito de lana. Vamos a colocar lana Cian, por ejemplo. Madre mía, va a hacer una cama lana Cian, porque nadie se lo esperaba. ¿Una qué? Una cama. Ah, pues no. Ah, pues mala suerte. Estoy haciendo una alfombra, Cian, si quieres un poco de... Ahí está, madre mía, me va a quedar esto fantástico. Que tengo que usar la huella encima para poder ver cuánto... Quedan 2 minutos 40, Carlos. Tengo que usar la huella para desbloquear esto. Me voy a matar. Arráncate el dedo, Arctic. O sea, ahora mismo, espérate, dame un segundo. ¡Ah! Me empiezo a ver chillidos ahí. Y yo, muy bien, Arctic, has pasado la prueba. Fua, chaval. No puede ser. Estoy bastante contento, ¿eh? Me está gustando, Carlos, construir así. Es que esto es mágico, esto es precioso. Es que le he pillado un poco la velocidad, ¿sabes? Y pues yo no tanto, la verdad. Porque como tardo en escribir las cosas, porque no sé cómo plantearlas, pues se me complica. Oh, si ya tengo glowstone. Esto siempre queda bien. Pues yo no necesito glowstone. Claro, porque ya no tienes nada con que iluminar. No, es que esto ya está más iluminado que otra cosa, ¿sabes? Ah, pero no se te había quitado. Depende de la zona. Por lo que puedo. En la zona de Vallec. En la zona de Vallec. Vale, así. Hostia, soy tonto. Vale, así. Y ahora hay que colocar de esto. Esto siempre queda súper bien en las casas. En las mini casas. Vale. Aparte, esto tiene truco. Cuanto peor lo hagas, mejor queda, más natural. Yo te diría lo que estoy haciendo, pero no. Tendrás que ver mi vídeo si quieres enterarte. Fua, ya está, ya está. Esto así increíble, Carlos. Vale. En principio todo esto está bien. Me gustaría, ojalá, tío. Es que dime, ojalá pueda hacer esto. ¿Qué más cosas quieres hacer? Quiero hacer unas escaleritas, ¿sabes? Vale. Voy a colocar esto aquí. ¿Tú estás haciéndolo todo funcional al 100%? ¿A qué llamamos funcional, tío? En plan, pasa algo si no se puede subir por las escaleras. Pues una derrota contundente, la verdad. Pero no, si te han hecho gigante lioso. Eso es claro, trampa, porque ¿eh? Es que no puedo subir. Al tejado. Te digo que yo no soy el que dice quién gana o quién pierde, son ellos. Yo creo que si tu casa no se puede entrar, no hay nada más que hablar, la verdad. Pero bueno, ya te digo que... ¿Cómo que no se puede entrar? ¿Qué hablas? Si no se puede subir a una de las plantas, ya me contarás tú. No, no, pero es que no es una planta. Lo que pasa es que he construido unas escaleras, pero claro, las escaleras, pues ya sabes cómo son en este mod. Sí, sí. Pues que la mía no se puede entrar y la tuya no, tú sabrás. No, yo no seré el que lo juzgue, será el público. Vale, vale, esto tiene buena pinta. ¿Cuánto nos queda, Arctic? Porque esto no puede ser infinito, la verdad. No lo sé, porque necesito mi huella y la voy a poner ahora. 4 segundos, 3, 2, 1, Carlos, ya está, se acabó. Se acabó el tiempo. No me determina de disgustar mi casa. Me voy a poner ya Scythe 1 y así vemos primero. A mí me gusta un montonazo mi casa, Carlos. Estoy muy contento. Vamos a ver, ¿qué te parece si vemos primero la tuya? A ver, que me limpio el inventario. Vale, ya está. Y Carlos, bienvenido a mi casa en un bloque de hielo. ¿Qué te parece? Vale, voy a verla por fuera. Te voy a decir cosillas. Por ejemplo, la ventana está bastante bien. No está nada mal. Y por arriba... ¡Buah, qué valor, chaval! Muy bien. Y por arriba tiene una azotea, tiene una azotea. Ahora, viene la prueba de fuego. 0,1. Vamos a entrar a verla por dentro. Obviamente ahora ya tú y yo no nos veremos, pero bueno. Tenemos... Sí, sí, sí que te veo un poquito, ¿eh? Bueno, no, ya estás fuera de casa. Tenemos aquí un horno. Efectivamente. ¿Vale? Un horno, además, con fuego. Es un horno con fuego. Tenemos una cama y tenemos una alfombra y una mesita. Vamos a subir a la parte de arriba y... ¡Oh, vaya! Es una casa de estudiante, Carlos. Sorpresa, no se puede subir. A ver, pero esto es culpa de los mods, Carlos. No, no, esto es culpa de que no has hecho las escaleras como hay que hacerlas. Así que... Y, bueno, no hay quien salga de tu casa. Son las escaleras de mano. Pero se puede... Me gustaría haberte visto construyendo una. ¿Sabes que no se puede salir de tu casa? Esto resta puntos a lo bestia, ¿eh? ¿Cómo que no se puede salir? Muy bien, Arti, que era una prueba de fuego. Se puede salir, se puede salir. Perfecto, así no sé que... antes quién ha dicho, no, yo sí que puedo pasar, es cuestión de habilidad. Me cago en mi vida. Así que ahora, visto esta casa, que la verdad es una casa... Para ser tu primera vez no está nada mal, la verdad. Es increíble. Y luego aquí tenemos mi casa, o llamémosla el castillo del minero del Nether. De Carlos Castillo. Me cago en todo. Vale. Buah, Carlos, ya estoy viendo un fallo colosal de primeras que no entiendo por qué no lo has hecho.
No se podía encender. ¿Por qué no has puesto cristales morados dentro del portal? Porque te he preguntado cuánto tiempo me queda y me has dicho 4 segundos y me he quedado como, vaya. Mira, Carlos, vamos a hacer una cosa. Pero no, escúchame, si me vas a decir, me vas a dejar poner los cristales. Pero, vale, esto está totalmente fuera de mí. Yo no digo nada. Yo no estoy teniendo nada que ver con esto. Que nadie me penalice a mí en los comentarios, por favor. Porque lo estoy poniendo yo porque yo quería ver cómo era el portal con el cristal. Y queda increíble, parece verdad. Vale, mira, la verdad es que ya que tú me has dicho un cumplido, yo te voy a decir otro de tu casa, que es una de las cosas que me ha gustado. Bueno, como te decía, de mi casa. Tiene. El felpudo está muy bien. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando entremos dentro de la mía, verás que el interior tuyo es mejor que el mío. Es de un color gris. Muy vivo. Vale, sí. Y luego, yo tengo aquí un árbol que ahora vamos a ponernos enanos. Y verás que el árbol. Pues. Parece un árbol desde aquí. Bueno. A ver, el árbol también te digo que parece que los bloques estén bugueados, más que otra cosa, pero esto ya es otro tema. Es un árbol mini, tú como nunca has sido. Carlos, mini. ¿Y si hacemos un bosque? ¡Oh! Menos mal que lo has copiado. Te lo has cargado sin querer. Sí. Ay, menos mal. Buah, un bosque, un mini bosque. Sincronizadísimo, chaval. Buah, Artic, te doy las gracias. Vale, entremos dentro de mi casa. Aquí. Entramos. Sí, entramos, venga, va. Y nos encontramos una mesa de crafteo en esta esquina. Hostia, tengo que hacer una tarea de imaginación bastante fuerte, ¿eh? Espérate, aquí tenemos 3 hornos. ¡Buah, buah! Y en esta esquina un bloque de diamante y una mena de diamante. Ah, ahora entiendo lo que era esta cosa azul. Claro que sí. Vale. Luego subes arriba y tienes una mena de diamante más grande. Lo que pasa es que no se ve el azul porque hay iluminación. Pero esos son bloques azules. Claro, porque no podría haber sido una piedra. No, no. ¿Lo has hecho con cobblestone? No, es roca y diamante, pero con la iluminación queda raro. Y mi casa, y si te fijas, yo puedo subir arriba y desde aquí ver todo. ¿Tu cama? ¿Qué pasa con mi cama, tío? Nada, nada. Sí, para subir hay que pisarla, ¿algún problema? ¿Y sabes qué es lo mejor de mi casa? Pues que puedes bajarte, puedes ponerte como una persona normal y transformar tu casa en una urbanización. También te digo que se ha copiado regular, la casa. Ya, la verdad es que no ha sido lo mejor del mundo. Pero bueno, no. Artic, no sé, ¿qué te parece? A ver, a mí en general no me disgusta. Sí que te digo que habría hecho cosas como, por ejemplo, los cristales, colocarlos tintados en vez de los normales, porque si no parece que solo hay como bloques blancos puestos por ahí. Tampoco los bordes estos de la entrada, el color azul clarito, como que le da un contraste muy, muy fuerte. De minero. Que no entiendo muy bien. Y lo del árbol lo podrías haber hecho con lana verde. Pero el resto, en general, me gusta el detalle del portal, me gusta la que se pueda subir a la parte de arriba. Cosa que es la tuya. Y ya está. Bueno, Artic, tú no te estreses, no te preocupes, porque ya sabes que ni yo soy el que decide quién gana, aunque creo que un poco obvio es. Ni quién pierde, no, que bueno, que la verdad tú, incluso tú lo estás diciendo, que lo estás mirando ahí en plan vaya casa. Sino que son los seguidores, nuestros suscriptores, en los comentarios de los vídeos, los que tienen que juzgar con hashtag voto Artic o hashtag voto Carlos, si creéis que es mi casa la ganadora. Como siempre, esperamos que la gente reviente estos 2 vídeos a likes, porque si no, no haremos una segunda entrega de este mini casa versus mini casa. Y nada, si todo el mundo se ha suscrito, Artic, creo que yo ya no se me ocurre nada más que añadir. No, no, eso es todo, que gane el mejor, Carlos. Exacto, que gane el mejor, el juego está hecho. Y soy Carlos Castle, acompañado de Artic, y nos vemos mañana o antes de lo que crees. Hasta luego. Adiós. Yeah.